Amores míos, hola y bienvenidos a un nuevo video. Amores, espero se encuentren muy pero muy bien cada uno de ustedes. Yo estoy súper bien, ya vieron, me estuve lavando el pelo, limpiándome la cara, poniéndome mi cremita y tal, porque hoy nos despertamos, gracias a Dios, muy bien, con un día más de vida, amores. Así que aprovechémoslo, no dejemos de darle gracias a Dios por todo lo bueno y por lo malo también, porque soy de las personas que piensa de que cuando pasa algo malo, pues hay que dar gracias a Dios porque para bien o para mal, a pesar de ser algo malo, pues más de alguna enseñanza nos deja, ¿no? Entonces, amores míos, bienvenidos. Vamos a comenzar el vlog el día de hoy. Yo por aquí ando con mis pelos locos, como siempre, que ayer en la noche, cuando salí del trabajo, porque hoy es sábado, el día de hoy que les estoy grabando este video, es sábado, no trabajo. Ayer cuando salí del trabajo, perdón, por la noche, me puse un tinte. Me puse un tinte porque estoy intentando darle otro color a las puntas de mi pelo. Lo quería más claro, pero yo veo que quedó así como rojizo, no sé, ya tal vez cuando ya me pase la plancha, porque ahorita solo me estuve pasando la secadora para secármelo un poco, ¿verdad? Aunque sí es cierto que si me pasara el cepillo bien y tal, pues quedaría mucho mejor, pero no tengo tiempo ni paciencia, la verdad de las cosas. Pues nada, mis amores, decirles que hoy andamos con las vibras al 100, como lo pueden ver, y hoy no es la excepción como otros días más, ¿verdad? Enviándoles todas estas buenas vibras a ustedes y darle las gracias por siempre estarme acompañando aquí en mis vlogs. Yo luego me tengo que planchar el pelo, pero primero voy a ir a mi trabajo porque necesito medir el mantel de una mesa para ir a comprarlo porque ese mantel se ha estropeado. El otro día puse un recipiente caliente, era la leche por la mañana, lo puse en el mantel y resulta que se estropeó, ¿saben? Se quedó así bien, bien raro. Y bueno, además de ello, que el mantel pues se nota que lleva ya su tiempo en la mesa. Y yo le dije a mi jefa, mira, lo voy a cambiar ya totalmente porque por un lado ya se estaba rompiendo también. Y me dijo que sí, que lo cambie. Así que nada, una de las cosas que tengo y quiero hacer hoy es eso, acercarme a un bazar para poder comprar el mantel, darnos el paseo del día, ¿verdad? Y también comprar otras cositas que necesito yo, para mí. Así que nada, mis amores, creo que también voy a estar pasando por Mercadona. Bueno, no les cuento. Vivan lo mejor conmigo. Ahora mismo, mientras estaba grabando, me di cuenta que no ando mi cadena, la que suelo utilizar con mi nombre. Así que nada, me voy a poner esta, que es la que me estuve pidiendo en la colaboración. Ya saben ustedes, miren qué guapísima me queda esta cadena, esta medallita. Y yo sé que a ustedes también les va a quedar súper chula, mis amores. Ya saben dónde encontrarlo. Entonces, nada, ya me puse, ya no tengo el cuello tan desnudo, ¿verdad? Me estoy acordando, ayer me quité la cadena, no sé a dónde. Tengo que buscarla porque yo sé que me la quité. Y ahorita que estoy grabándole, me veo así, toda pelada. Digo yo, a mí me hace falta algo y era mi cadena. Pero bueno, luego la voy a buscar. Ya me puse esta. Así que ahora voy a ir a buscar el metro para poder medir la mesa. Bueno, igual ustedes lo van a ver porque se los voy a...
Amores míos, por aquí ya nos preparamos. Estoy esperando el taxi para poder irme al bazar y terminar de hacer lo que no pude hacer ayer. Madre mía, por aquí, amores, ya me medio arreglé el pelo, me lo medio retoqué ayer por la noche. Y nada, no me gusta mucho el color que me quedó porque no era este el color que quería. La verdad, quiero un color más claro, pero yo creo que ya no voy a seguir inventando con mi pelo. Lo voy a dejar que respire un poquito así como voy a respirar yo también, porque si no me voy a agobiar y voy a acabar metiéndole la tijera a este pelo. Nada, amores, yo voy a ir afuera para que el taxi pues no vaya a estar ahí esperándome y yo acá adentro. Bueno, amores, ya hemos llegado. Estoy aquí entrando al bazar. Ojalá y hoy tenga las medidas exactas para poder comprar ese mantel que me hace falta. A ver, voy a buscar a alguien por aquí que me pueda ayudar. Ay, mirar, amores, qué bonitos los tonos de estas toallas que tienen por aquí. 5,90. Y tienen buen tamaño, ¿eh? Ay, mi madre. Ya me veo yo cuando tenga mi casita. Ay, se me cae el móvil. Por aquí estos son fundas de cojines. Qué bonito, la verdad. Sí, todo peludito. 5,10. Bueno, no está tan mal. Por aquí tienen esto para los baños. Ay, ay, ay. Esto sí que me encanta. Bueno, ya me vi comprando hoy. Dios mío, hoy vamos a rayar la tarjeta. Sí. ¿Será que no llega a los 2 metros esto? Necesito 2,50 metros. Que sí. Queda súper justo. Esto es todo lo que hay, madre mía. Ese 1,5. Uno. ¿Qué decía? Ay, creo que queda súper Creo justito. justo, momentito. A ver. ¡Uy! Oh. Justo, ¿no? Se sobra. Ay, mi madre. Increíble. Me estaba esperando el mantel, amores, porque estaba justo, justo los 2 metros que necesitaba. Una cosa, porque estaban justo los 2,5 metros que yo necesito, era lo último que quedaba. Así que nada, mis amores, no sé. ¿Rosa o verde? También hay en gris. No sé yo si en gris. Bueno, me lo voy a pensar. Mis amores, finalmente tenemos lo que necesitábamos. Yo venía por 2 cosas y llevo 20, madre mía. Ay, amores, dejé esa tarjeta casi vacía. Nada, ahora tengo que llamar taxi para poder regresar a casa. Mis amores, finalmente he llegado a casa. Encontré justo, pero justo el mantel. O sea, la medida exacta que yo necesitaba era lo único que quedaba. Por aquí ando, que vine corriendo a casa porque tengo ahora mismo el estreno del, el estreno del video que subí el día de hoy, que también estoy, sigo grabando. Ay, mi madre, yo de verdad que no sé dónde estoy parada, amores. Pero bueno, estaba ahí en el estreno del vídeo, amores. Ahora yo me tengo que preparar porque hoy sí tengo una cita con el espectáculo, amores. Pero bueno, si eso ya les cuento en el siguiente vlog y también les muestro algunas cositas que estuve cogiendo. Porque yo iba por 2 cosas y acabé cogiendo, bueno, casi 20. Entonces, amores, muchísimas gracias por haber estado aquí en este mini vlog, que no sé de mini en cuánto va a quedar, porque les he blogueado todo lo que he hecho entre el sábado y el domingo. Así que, amores míos, de todo corazón, muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video. No olvides
comentar, compartir, dejar tu like. Dios mío, amores, gracias, gracias, gracias infinitas por todo ese apoyo que me dan. Les envío un besazo de enorme, lluvia de bendiciones, amores míos. Les quiero muchísimo. Gracias. Chao, chao.